Bueno, como siempre, listos para iniciar un nuevo día con informaciones importantes que han ocurrido en la zona sur de nuestro país. Queremos comenzar comentándoles que entregaron más de 300 tablets a personas mayores en la comuna de Temuco, una instancia que fue muy bien recibida por quienes pudieron aprender más respecto de la tecnología y lo importante que es mantenerse comunicados y conectados con sus cercanos. En un segundo ámbito muy importante, les queremos también comentar que Senapred y Serna Geomin están reforzando las acciones y coordinaciones ante el aumento de la actividad volcánica del macizo Ruca-Pillán en la zona lacustre de la región de la Araucanía. Y en un tercer ámbito, les queremos también adelantar muy breve que la Seremi Mariela Guillipán destacó el lanzamiento del calendario Viviendo el Cuidado, creado por mujeres de la comuna de Loncochi, que además busca resaltar la importancia de avanzar hacia un sistema nacional de cuidados. Y con este adelanto iniciamos, como siempre, Mesa Informativa. Bueno, comenzamos con las informaciones. Bajo el nombre de Educación Digital para Personas Mayores, 181 participantes de la comuna de Temuco culminaron de manera óptima dos cursos especialmente creados para este grupo etario, obteniendo además una tablet para poder mantener la práctica de sus conocimientos adquiridos. Este hito llega también a cerrar un proyecto pionero para la comuna de Temuco y que buscó sin duda empoderar a personas mayores en el manejo de la tecnología. Además, se dividió en dos proyectos postulados y adjudicados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Araucanía por cerca de 30 millones de pesos. Ambos cursos se enfocaron en cerrar la brecha que afecta hoy día a este sector de la población. Hablamos de personas mayores, promoviendo la inclusión tecnológica, la equidad social y sin duda el acceso a los derechos humanos y sociales de las personas mayores. Es muy importante mencionar que al sumar los beneficiarios y beneficiarias del año 2022 con las ejecuciones 2023, este programa de educación digital ya ha alcanzado un total de 330 personas, lo que garantiza hoy día el objetivo propuesto por la Dirección de Personas Mayores del municipio y que es proporcionar habilidades para aprovechar al máximo los recursos de internet y gestionar sin duda requerimientos y soluciones de manera eficiente. ¿Qué es lo que comentaba el alcalde de la comuna de Temuco, Roberto Neira? Bueno, que cada persona mayor hoy día ha podido aprender a usar un computador, una tablet, ha recibido conocimientos, por ejemplo, respecto a qué es el WhatsApp y cómo funciona, y también resaltó bastante la importancia de que la gente mayor pudiera hoy día estar en contacto constante con sus cercanos, que pudieran comunicarse con fotos, con audios, con llamadas, porque muchos de ellos viven solos y no sabían cómo hacerlo. Hoy día saben, y eso es sin duda un cambio en su calidad de vida, porque ya no se van a sentir solos, sino que van a poder estar en contacto con sus cercanos. Y quiero que pasemos a escuchar entonces palabras de Roberto Neira, el alcalde de la comuna de Temuco. Muchos de ellos llegaban con temor. Hoy se van alegres, contentos de que, por ejemplo, se van a poder comunicar con su nieto, con su hijo cuando están lejos, o van a recibir a través del WhatsApp la información municipal o de otro organismo del Estado. Se van a poder comunicar entre sus amigos, sus amigas, entre los mismos socios del club. Al final del día, estamos trabajando para mejorar en distintas áreas la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, ahí lo decía el alcalde, lo importante que es hoy día entregar este apoyo, sin duda, a personas mayores que muchas veces, como yo les comentaba, viven solos, están incomunicados. Hoy día pueden usar el WhatsApp, pueden contar con una tablet, con un computador, con conocimientos, que es lo más importante, para que también puedan estar en comunicación con sus familias y también con quienes ellos más quieren. Estuvo ahí, por ejemplo, Eliana Villar, quien fue beneficiaria de Educación Digital. Ella comentaba que todos los
los días se tiene que aprender algo nuevo, algo más en lo que respecta a la tecnología o bien al internet. Lo fantástico, decía ella, es el hecho de poder agruparse con más personas que también son de la misma edad y que muchas de ellas tampoco tenían conocimientos o habilidades necesarias para poder estar en contacto o bien relacionados con la tecnología, que hoy día además ha adquirido ahí un papel fundamental en nuestro país. Y recordemos también que hoy día, ¿quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene también un equipo tecnológico para poder comunicarse? Son muy pocas las personas y hoy día el municipio se preocupa de aquello, lo cual es importante para poder impactar en sus vidas, pero también, como yo les decía, hacer un cambio en su calidad de vida y que ellos puedan estar entonces en comunicación, que es fundamental en caso de cualquier emergencia o bien en caso para poder también comunicarse con quienes más extrañan y también con quienes más quieren, sin duda. Así que quiero que también pasemos a escuchar palabras de esta beneficiaria. Hablamos de Eliana Villar, quien fue parte de Educación Digital, y también nos cuenta un poco ahí por qué es tan importante y cómo se sintió al respecto. Uno siempre se siente atrás, como que todos los días tiene que aprender algo más con respecto a internet y a la tecnología. El hecho de poder agruparnos con personas que son más o menos de la misma edad de nosotros, interactuar con ellos y ver que tienen los mismos temores y las mismas necesidades de usar internet, yo creo que es bueno compartirlo. Bueno, lo que decía Eliana refleja lo que usted lee en pantalla, también un paso real hacia la inclusión tecnológica y que es sin duda fundamental. Solo mencionarles también que estas acciones se llevaron a cabo en 4 macro sectores de la comuna de Temuco, centrándose, eso sí, en capacitar a las personas mayores en este uso efectivo de las herramientas tecnológicas, especialmente aquellas que pueden hoy día mejorar la calidad de vida de quienes tienen responsabilidades de cuidado, principalmente en sectores vulnerables. Así que una muy buena noticia para la comuna de Temuco y para las personas mayores que viven hoy día en la capital regional de la Araucanía. Nos vamos al primer corte, pero seguimos con más informaciones, como siempre, a la vuelta. Para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Bueno, vamos con otro tema muy importante que también ha mantenido muy preocupados a los habitantes de la zona lacustre de la región de la Araucanía y, por cierto, a los turistas que han llegado hasta esta zona de nuestro país hace ya un buen tiempo, porque una vez más el volcán Villarrica ha aumentado su actividad sísmica. Esto ha sido confirmado por SENAPRED y también por Serna Geomin, quienes han señalado que el macizo se encuentra actualmente con esta alerta técnica amarilla y con un perímetro de seguridad que restringe el acceso a la zona en un radio de 500 metros desde el cráter del volcán Villarrica. Si bien los últimos aumentos en la actividad interna del volcán no ameritan un cambio de alerta, sí han generado un reforzamiento importante del monitoreo por parte de las autoridades.
Les recuerdo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, junto con Serna Geomin, llevaron a cabo una mesa técnica para poder informar respecto de este aumento de la actividad que ha registrado el volcán Villarrica durante los últimos días. En esa reunión formaron parte también los integrantes de los sistemas regionales y los equipos de SENAPRED, tanto de la región de la Araucanía como también en la región de Los Ríos, porque recordemos que Panguipulli es una de las comunas que también se encuentra en alerta y podría verse afectada eventualmente en caso de una erupción volcánica. ¿Qué quiere decir que esté activa esta alerta técnica amarilla? Lo reiteramos. Si quiere decir que el volcán está sobre su umbral base de actividad e implica la delimitación de una zona de eventual peligro volcánico de 500 metros en torno al cráter activo, con una restricción además de acceso al área indicada por temas de seguridad. Sin duda, desde el Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomin, han indicado que esta situación está siendo monitoreada constantemente por el OVDAS, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, y también mantiene una constante comunicación con SENAPRED. En caso de cualquier cambio en la actividad volcánica, se va a informar de manera oportuna a la gente, a la población, por supuesto, por canales oficiales tanto de SENAPRED como también de Serna Geomin. Finalmente, comentarles que este volcán sigue siendo monitoreado y también sigue siendo vigilado 24/7, sin duda, porque es importante que la gente también sepa qué es lo que está ocurriendo con el volcán, cuáles son también estas restricciones, cuál es el llamado además a tener en consideración en caso de un cambio de alerta. Recordemos que ya van varios meses en los cuales el volcán se ha mantenido bastante activo. No hemos subido a una alerta roja desde que se aumentó la actividad, desde que ya no está en su estado base, pero sí se han reforzado las acciones, sí se han reforzado las coordinaciones, porque es fundamental que la gente esté informada respecto a qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer, por cierto. Y en caso, además de que exista una eventual evacuación preventiva, estaremos informando también oportunamente, según lo que informe Serna Geomin y SENAPRED, para que usted lo tenga en conocimiento. Por ahora, recordemos este perímetro de 500 metros sobre el cráter del volcán Villarrica y cumpla con ello. No haga el ascenso porque no se puede y porque es peligroso y porque hoy día se expulsan estas piedras. Puede apreciar también de alguna forma el lago de lava, lo cual genera un poco de preocupación, pero también para algunos es un atractivo turístico sin duda, pero el llamado sigue siendo al cuidado, a la prevención, a la precaución, así que haga caso, cuídese mucho y también estemos todos atentos a qué es lo que puede ocurrir finalmente en los próximos meses o semanas con el macizo Rucapillán, que se mantiene bastante activo hace ya muchos meses en la región de la Araucanía, específicamente en la zona lacustre de nuestro país. Con esta información nos vamos al segundo corte, pero seguimos revisando más a la vuelta. We'll be right back.
Bien, vamos con otras informaciones. En dependencias de la Seremía de Desarrollo Social y Familia, en la región de la Araucanía, se llevó a cabo el lanzamiento del segundo calendario Viviendo el Cuidado, que fue creado por más de 15 mujeres y cuidadoras de la comuna de Loncochi, que son parte del programa Red Local de Apoyos y Cuidados y que financia hoy día la cartera social. En esta ocasión participó la Seremi Mariela Guillipán, junto a también la coordinadora comunal de este programa, Caterine Cuevas, y Constanza Márquez, la gestora comunitaria de la comuna de Loncoche, junto a mujeres que conforman esta agrupación Las Melisas, una organización que nace sin duda para el rescate de plantas medicinales ancestrales, pero que trae la intervención del programa de cuidados del gobierno y se ha transformado hoy día en un espacio donde reciben apoyo psicológico, autocuidado y también una contención emocional. Esta destacada instancia buscó una vez más visibilizar el rol de las cuidadoras mediante el lanzamiento de estos calendarios que entregan un acompañamiento a través de recomendaciones amigables para personas cuidadoras, según explicó la presidenta de la agrupación, Brigitte Mardones. Esta actividad tiene un gran significado porque es hoy día la visualización y la concientización de la labor que cumple la cuidadora en este momento de la sociedad. Ha sido un trabajo arduo de compañeras que han confeccionado este calendario, han trabajado también en productos terapéuticos que están ligados, por ejemplo, al lanzamiento de este calendario. Estos productos terapéuticos, comentaba también Brigitte, se están entregando en algunos consultorios de la comuna de Loncoche y eso genera una ayuda para pacientes. Todo eso es solo en beneficio de las personas, así que las mujeres están contentas, felices, porque están haciendo un aporte hoy día a la sociedad, dejando una huella y, lo más importante, valorizando el trabajo que hacen hoy día las mujeres cuidadoras. Quiero que pasemos a escuchar palabras de Mariela Guillipán, la Seremi de Desarrollo Social y Familia en la región de la Araucanía, quien también comentó que esta actividad realmente fue de mucho valor para las mujeres y para toda la comuna de Loncoche. Visibilizar el rol que cumplen, que realizan principalmente, pero también para acompañar a otras personas cuidadoras que quizás no pudieran estar participando en este tipo de organizaciones o contando con los apoyos que entrega este programa. Así que felices de haber compartido con la agrupación y principalmente destacar la relevancia que tiene las acciones que realizan tanto en lo privado como en lo público, y lo importante es que la sociedad civil en general se sume a esta temática. Bueno, una actividad sin duda muy importante, muy relevante, muy significativa también para las mujeres cuidadoras y para toda la comuna de Loncoche. Finalmente, la Seremi Guillipán comentó y enfatizó bastante en que han recibido el mandato del presidente Gabriel Boric, además de avanzar hacia un sistema nacional de cuidados que sea integral, por supuesto, bajo la premisa del derecho social y humano. Y están poniendo, comentaba la Seremi, los esfuerzos para poder reconocer y mejorar la calidad de vida de personas que requieren cuidados y de las personas también cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, no solamente en Araucanía, sino que en todo nuestro país, y que requieren un apoyo emocional. Y por cierto, que el gobierno y el Estado esté presente con ellas para poder acompañarlas, guiarlas y sin duda apoyarlas en todo este proceso. De esta forma vamos cerrando mesa informativa en un nuevo día con hechos importantes, por cierto, que han ocurrido en la zona sur de nuestro país. Cuídese mucho, le mandamos un abrazo grande y seguimos con más informaciones el día de mañana. Que esté bien, chao, chao.